Padre, quizás si fueses tan solo eso para mí, mi dolor hoy no sería tan grande. Tu pérdida no es solamente la causa de mis lágrimas. Junto con mi dolor de hija, tengo el de todos los que te acompañaron día a día en tu quehacer revolucionario, cubanos y de cualquier parte del mundo, planificando y construyendo sueños en Cuba y fuera de ella. En los buenos momentos en que la oscuridad se quería hacer luz y cuando la luz quedó relegada al tiempo. Manuel Piñeiro nació en un hogar de gallegos emigrantes que, fruto de un tenaz trabajo, lograron acumular una cierta fortuna. Llegaron a ser dueños del restaurante La Dominica y distribuidores de la cerveza Tuey y el ron Bacardí en Matanzas. Ante sus incipientes inquietudes sociales, su madre, ya viuda, lo envió a los Estados Unidos para comenzar sus estudios universitarios de economía en la Universidad de Columbia. Fue allí, en contacto con latinoamericanos de otras latitudes, donde se consolidaron sus inquietudes políticas y su visceral rechazo a las desigualdades sociales. Eso era después que yo empecé mis estudios, mis relaciones con revolucionarios de otros países y mi debate, aspirando a ser el secretario general de los estudiantes extranjeros, me hicieron una trampa. ¿Pero haciendo qué cosa en Nueva York? Estudiando. No, después mi familia consideró que yo estaba por un camino equivocado y había que traerme para salvar. Entonces, ¿de allá para acá? De allá para acá, porque me miraron de aquí para allá por eso, para salvarme también. De regreso a su país, fue uno de los fundadores del movimiento 26 de julio en su ciudad natal, Matanzas. Fue jefe de las brigadas juveniles en esa ciudad y pasó muy pronto a desempeñar actividades clandestinas en La Habana. Fue el responsable de hacer llegar a la sierra un cargamento de armas que no pudieron ser empleadas en el asalto a Palacio, donde murió José Antonio Echeverría. Y desde entonces, su mayor aspiración fue integrarse a luchar junto a Fidel en la Sierra Maestra. Recién estaba descubriendo la inmensidad de persona que escondías detrás del padre que nunca estaba, dentro del padre tan tierno y tímido que te me mostrabas. ¡Qué increíble modestia la tuya! Todo lo que me contaste de tu obra siempre venía cargado de humor, incluso tus errores de campaña, la vez que le disparaste por error a Camilo, la vez que le escondiste el libro al Che, la vez que te quitaste las botas para dormir y te sorprendió un bombardeo. Manuel Piñeiro era jocoso y jaranero, pero era a la vez muy serio y disciplinado ante sus deberes. Además de su audacia e inteligencia,
tenía determinadas capacidades naturales que le permitían penetrar dentro de las personas, registrarlas y conocer con mucha facilidad y acierto las verdaderas intenciones de sus interlocutores. Así, en plena lucha guerrillera, Manuel Piñeiro se inició y contribuyó de manera destacada a una forma secreta de lucha al servicio de la revolución que lo acompañó una gran parte de su vida. Por estas virtudes, ganó el respeto de sus compañeros, fue ascendido a teniente e integró el grupo de combatientes que fueron seleccionados para abrir el segundo frente Fran País a cargo de Raúl Castro. Allí fue ascendido a capitán, se le designó jefe de la dirección de personal e inspección y pasó a conformar a la comandancia de dicho frente. Fue ascendido a comandante del ejército rebelde el 28 de diciembre de 1958, pocos días antes del triunfo revolucionario. Tras la victoria del 1 de enero de 1959, le fue asignado el cargo de comandante jefe de la Plaza Militar de la provincia de Oriente, donde por primera vez los fotógrafos lograron captar su imagen con la barba que ya en la sierra había originado su legendario apodo de Barba Roja. Posteriormente, Piñeiro se trasladó hacia La Habana. Fue uno de los fundadores de los órganos de seguridad del Estado y de la Dirección General de Inteligencia, una de cuyas tareas fundamentales era salvaguardar la vida de Fidel. Fueron los años de violentas, intensas y brutales agresiones imperialistas, de atentados contra revolucionarios, sabotajes, incendios, bombas, destrucción de fábricas y asesinatos de combatientes. Fue jefe de las direcciones de inteligencia y de liberación nacional durante los años 60, combinando misiones internas con tareas internacionalistas. Yo conocí a Manuel en 1972, en la gran celebración del aniversario del aniversario Moncada, te iba a decir, de la revolución. Veníamos con una delegación chilena. Yo era periodista, era la época de Allende, por lo tanto vinieron varios ministros. Recuerdo que en la recepción, porque a Manuel lo encargaron de atender a esta delegación, él estaba en el extremo de una mesa y en el brindis me miró y yo creo que ahí empezó todo. Él entonces era viceministro del Interior. Yo no tenía la menor idea que tenía ningún cargo. Para mí era una persona más que nos atendía. Para mí, ese era un amor imposible. Yo realmente, cuando me fui de Cuba, yo estuve como 15 días en aquel momento, nunca pensé en que íbamos a formar esa pareja que formamos. Nunca pensé que muy luego el golpe militar en Chile nos iba a unir. Unirme a ese hombre que era capaz de planificar las más grandes hazañas y que al mismo tiempo era capaz de preocuparse por pequeños detalles. Recuerdo siempre, por supuesto, que esas llamadas que me hacía cuando se ponía el sol. Yo venía del trabajo, me recuerdo, al hotel, y apenas estaba el sol entrando en el horizonte, tenía que correr porque me estaba llamando. Parecía querer decirme: se va la luz y yo que soy tu luz, me quedo aquí. Manuel sentía una especial atracción por los niños. Yo recuerdo que muchos niñitos, cuando Manuel llegaba, decían: ¡ay, viene el tío de la barba! ¡A coger mango!
querido para muchos de ellos. Eso, y el saber que cuando tuvo a Manolito, es decir, él no lo tuvo, la verdad, que cuando Lorna tuvo a Manolito, su primer hijo, él no pudo disfrutarlo porque estaba luchando en la sierra, me hizo decidirme por tener hijos, porque la verdad es que yo no pensaba tener hijos. Y entonces fue cuando llegó Camila, nuestra hija, que llenó nuestras vidas de ternura y que significó tanto para él. Realmente se sentía completamente realizado con su hija y la llevaba a todos lados. El papá chocho, decimos en Chile. Éramos una familia muy feliz. La pequeña familia, como la llamaba yo, Camila, Manuel y yo, la familia algo más grande de Manolito, su esposa, la nieta de Manuel, Gabriela, y su primera mujer, Lorna, con la cual llegué a ser muy amiga, y la otra, la gran familia de los compañeros cubanos, latinoamericanos y de otras latitudes con las cuales soñaban juntos o soñábamos juntos. Me encantaba cuando chica que me contaras tus cuentos, como yo te decía, y tenía que pedírtelo casi siempre aprovechando las ocasiones en que después de comida nos quedábamos hablando en la mesa. ¿A dónde se irán todos los cuentos que quedaron por contar? Yo diría que quedan secretos y quedan vivencias, experiencias, anécdotas que en el momento oportuno y conveniente, porque creo que nuestro pueblo y los revolucionarios de América Latina y del mundo deben conocerlo. No eres un hombre perfecto, como todos los hombres, pero supiste construirte en cada instante de tu vida con las virtudes humanas que más admiro. Y por encima de todo ello, escogiste el empedrado camino de servir a las causas de liberación de los pueblos del mundo. En 1965, él y sus colaboradores estuvieron a cargo de la preparación de las misiones del Che en el Congo y después en Bolivia. Fue tal su destreza que lograron burlar los servicios de inteligencia norteamericanos y de los países por donde debieron desplazarse esos combatientes. Manuel era una persona que jamás buscaba protagonismo. Él estaba detrás de empresas extraordinarias y nunca figuró como el autor intelectual de ellas. Se mantuvo en el anonimato hasta 1997, cuando dio su primera entrevista sobre el Che a la revista Tricontinental. Bueno, apenas dio esta entrevista, por supuesto que recibió el asedio de periodistas de todas partes del mundo. Yo creo que la Tricontinental, como dije ahí, me forzó la virginidad de forma metafórica. Pero creo que esto es un primer paso, que queda mucho por analizar, recopilar, estudiar. Y el objetivo nuestro de la revolución y de Fidel, de lo que te pueda divulgar, que sea una experiencia que le trasladamos a los revolucionarios hoy en día y a la nueva generación, para que les sirva como experiencia, como estímulo de un hombre como el Che y los compañeros cubanos y bolivianos que lo acompañaron. Le sirva de ejemplo, de estímulo y también como bandera de lucha. Compañero Piñero nos ha podido firmar a todos.
¿Por qué tan pocas veces me contaste el esfuerzo de la labor diaria que ejecutaste? Ni siquiera hablaste de tu papel individual. A mediados de los 70, pasó de la Dirección de Liberación Nacional a dirigir el Departamento América del Comité Central para atender durante casi 20 años las relaciones políticas del partido en esa área. Dirigentes políticos y líderes populares de todo el continente americano recibieron el influjo de su carismática personalidad y el apoyo solidario a sus luchas. Manuel fue, por lo que yo supe, por los compañeros que trabajaron con él, un gran formador de cuadros. En el Departamento de América y en las instituciones que él dirigió, él siempre logró sacar lo mejor de sí mismo, de cada uno de sus subordinados. Piñeiro, tengo entendido que hoy usted cumple un reguero de años. Y siendo así, deseo aprovechar la ocasión para hacerle llegar las ideas que a nombre de nuestro colectivo de trabajadores fueron expresadas en torno a su vida y su conducta al frente de la Dirección General de Inteligencia, Liberación Nacional y el Departamento de América. Esas ideas que encarnan y representan el real pensar y sentir de nuestros trabajadores constituyen el más valioso y hermoso testimonio que alguien pudiera poseer al instante de abandonar su frente de trabajo. Manuel tenía una gran sensibilidad, especialmente sensible con aquellos compañeros que él consideraba que habían sido tratados injustamente. Dos mujeres fueron fundamentales en la vida de Manuel, dos amigas entrañables, con las cuales compartió alegrías y pesares, sueños y trabajo diario, Celia Sánchez y Vidalina, su asistente de toda la vida, la primera en llegar a la oficina y la última en irse, y que se preocupaba hasta de los más mínimos detalles de su vida. Tuve que acostumbrarme a vivir con un hombre que tenía una vida tan especial. Nunca sabía yo qué iba a pasar. Tuve que aprender muchas cosas. Tuve que vencer los celos que me producían los compañeros que llegaban a mi casa a cualquier hora y que interrumpían nuestros escasos momentos de estar juntos, solos. Llegaban compañeros cubanos, latinoamericanos y de otras latitudes a cualquier hora. Él trataba, cuando llegaban estos compañeros, de extraerle el máximo de información, ¿no? Él los escuchaba atentamente, se preocupaba no solo por la información que le traían, sino por sus problemas personales, pero también, por supuesto, exprimía toda la información que podía de ellos. Recuerdo que una de las preguntas que siempre estaba presente era: bueno, dime, ¿y cuál es el último libro que salió en tu país? Oye, y no dejes de mandármelo. Por eso es que nuestra casa está llena de libros por todos lados, de papeles, de periódicos. La verdad que yo no sé dónde fabricar estantes, porque ya no queda lugar en esta casa para poner más libros y periódicos. Manuel trabajó muy cerca de Fidel durante muchos años. Su lealtad era sin límites. Si alguna vez discrepó en alguna cosa, nunca lo dio a conocer. Él estuvo en todas las tareas. Cuando la tarea fundamental era el apoyo a la guerrilla, él puso toda su vida, su corazón en esa tarea. Cuando la situación cambió y era necesario que empresarios de distintos países viniesen a apoyar a Cuba, a establecer relaciones económicas con Cuba, él era de los primeros en preocuparse de conquistar a esos empresarios latinoamericanos y de otras partes del mundo. Uno de los rasgos más característicos de Manuel era su especial sentido del humor. No había reunión a la que él asistiese en que no hubiese un grupo de gente alrededor de él celebrándole sus salidas tan ingeniosas.
Ahora el peligro que corremos es cuando empecemos todos estos veteranos a hacernos cuentos de historia, a ver hasta dónde mantenemos una buena memoria e inconscientemente no exageramos los hechos que todos participamos. Quizás si me hubieses contado tus hazañas junto con las anécdotas graciosas, habría encontrado razones de sobra para perdonarte tu presencia intermitente, tu dificultad en asumir las tareas de la casa, tu debilidad con el tabaco, tus vanas promesas de cambiar tu estilo de vida y comenzar a cuidarte. Manuel trabajaba duramente, como yo te he contado, pero eso no significaba que no supiera aprovechar y gozar de las cosas más pequeñas de la vida. Recuerdo que le encantaba dormir una siesta en la hamaca o salir de paseo a la playa. También era genial verlo frente a uno de estas competencias de box en la televisión. Piñeiro tenía un estilo de vida muy especial. Aunque muchas personalidades de distintas latitudes lo requerían, él siempre trataba de permanecer en el anonimato. Los enemigos norteamericanos pretendieron crearle una leyenda negra. Confundieron misterio con absoluta discreción y la más férrea de las lealtades. Trataron de destruirlo con sus aparatos de espionaje, pero Piñeiro supo convertir lo heroico en cotidiano y lo cotidiano en heroico. Poco antes de su desaparición física, refiriéndose a su barba, un señor con cierta ironía le dijo: "Comandante, pero ya su barba no es roja, es blanca". Y Manuel Piñeiro contestó: "No se equivoque, ya tengo la barba blanca, pero sus raíces siguen siendo rojas". Para él, su vida era la revolución en su propia patria y la revolución más allá de sus fronteras. El entierro de Piñeiro fue un hecho unitario asombroso. Su carisma y los vínculos que fue construyendo en su vida explican que se haya reunido esa enorme y diversa cantidad de gente para despedirlo. Pero esa pluralidad no se dio solo en Cuba. A medida que la noticia se fue expandiendo, fueron llegando mensajes de todas partes del mundo, hasta los lugares más remotos, y además del más diferente espectro político y social. Para mí fue una enorme ayuda, un consuelo, constatar que ese hombre que yo había querido tanto despertaba tanta amistad y cariño en tanta gente. Está bien, ahora no te tendré de carne y hueso, y no es porque me conforme con ello, pero estarás en cada árbol, en cada pájaro, en cada energía palpitante de un amanecer. Ahora tu ser no tiene fronteras, y te tendré en todo y a toda hora. Sé que sigues vivo en el corazón de incontable gente en todo el mundo, que no has muerto, y ahora tu vida es un ejemplo para muchos. Porque ahora el deseo de hacerte un padre orgulloso es una meta de mi vida. Cada vez que algún compañero me hable de ti, sé que te tendré más presente, reluciendo entre todas mis estrellas. Hoy creo en la eternidad.